¡Ey! ¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu. Y continuamos aquí en Ciudad Azafrán. Voy a curar un segundo, no sé, pensaba que había curado, no he curado. Y vamos a volver a ir a la sala de juegos de Ciudad Azulona, ¿vale? Porque ya sé cómo se hace, realmente solo tenías que hablar con el tío del Tindroque, tío, sí. Te decía cómo se hacía, tío, te decía cómo se hacía el propio recluta este del Tindroque. No necesitas ninguna técnica secreta, no necesitas nada raro. Simplemente Pikachu se tiene que colar por un sitio. Estuve probando en varias zonas, pero bueno, pues no probé en la zona adecuada, ¿no? Podríamos decir. Vamos a ir a esa sala de juegos de Ciudad Azulona, ¿vale? Y directamente pues vamos a meter a Pikachu por donde tiene que entrar y llegaremos a enfrentarnos a Giovanni. Combate contra Giovanni, el que vamos a tener hoy. Y sinceramente no sé con qué Pokémon vamos a abrir en ese combate. La verdad es que no sé con qué Pokémon vamos a abrir. Ahora mismo tengo puesto Wartortle de primeras, pero ahora hasta que no llegue al combate no voy a parar y cambiarlo. Evidentemente no voy a empezar con Wartortle. Empezaré con Venusaur, Sandslash o Pikachu, los que están ahora mismo en su máximo potencial, ¿no? Digamos, aunque Pikachu ya sabéis que puede evolucionar a Raichu, pero por razones obvias en este juego no se puede, ¿vale? Bueno, por razones obvias no os creáis que tampoco es demasiado obvio. Pikachu no quiere evolucionar y ya está. Y como Pikachu no quiere evolucionar, pues podríamos decir que está en su fase máxima. Vale, vamos a bajar por aquí. Y vais a ver cómo hablando con el inútil este del Team Rocket nos dice qué es lo que hay que hacer. Hola. No vas a conseguir esa llave en la vida, chaval, será mejor que desistas. La única forma sería que te reparas por el muro o algo así, pero eso es imposible. Aunque ahora que me fijo, tu Pokémon parece bastante ágil. Parece bastante ágil y me enseña eso. Vale, pues ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Ya sabemos lo que hay que hacer. Voy a cambiar ya por si acaso a Wartortle. Y yo creo que el combate contra... Es que Giovanni es un tío que tiene Pokémon de tipo tierra. Entonces yo creo que Venusaur podría venir muy bien. Ojo que Wartortle al fin y al cabo es tipo agua. Vamos a dejar a Wartortle, vamos a dejar a Wartortle y así lo vamos subiendo. Si vemos que no podemos, pues sacamos a Venusaur y ya está. Si tuviese algo sobre lo que subiese, tal vez podría llegar desde aquí. Busca algo que pueda servirte. La silla. Parece que podría usar esta silla como apoyo. Vale. Vale. 1, 2 y alejo. Pika Pikachu. Pika Pikachu. Vale, estoy subido en la silla y Pikachu se ha colado por ahí. Ayuda a tu compañero a recuperar la llave que el recluta ha lanzado por los aires. Y ahora manejo a Pikachu. ¡Buah! ¿Cómo mola esto, eh? Hostias, esto mola mucho, tío. Pika. Hostias, he tirado eso de ahí. No tenía intención de tirar eso de ahí. Vale, pero si lo puedo tirar es por algo. Ah, vale, espérate, pero este es el camino que hay que seguir. No, espérate, yo quiero ir por algún camino secundario. ¿Hola? Pikachu, quiero volver. Pikachu, quiero volver, tío. No me jodas. Quiero ir por algún camino alternativo. ¿No puedo ir por aquí? A ver. Sí, voy a coger el objeto, tío, pero quería seguir investigando esto. Seguro que por el otro lado había algún objeto o algo. He conseguido la llave de ascensor, pero dime que puedo volver a hacer esto. ¿Qué ha sido ese ruido? Yo también lo he oído, ¿no será un intruso? Pika. Va, solo son las tripas de Meowth. Menudo susto. José G está aquí, es el momento de saltar. Tío, ¿en serio? En serio, tío, quería volver a subir, tío. Seguro que había algo por ahí. ¿Puedo volver a subir? Quiero volver a subir, tío. ¿Puedo volver a subir, Pikachu? ¿De verdad no puede volver a subir? Entiendo. Voy a entender que por el otro lado no hay nada si no me ha dejado ir. Me jodería mucho haberme dejado un objeto ahí. Sí, tiene toda la pinta de que me he dejado un objeto ahí. Pero no sé, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? Pensaba que estaba yendo por el camino principal y en cuanto he abierto la puerta esa... bueno, en cuanto he abierto la reja esa, ¿no? De ventilación, ya no me he dejado volver atrás.
Vaya, vaya tela. En fin, ya no nos queda otra, la verdad. Ya tenemos que seguir y si había algún objeto ahí, pues ahí se va a quedar. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Vamos a pillar las baldosas estas y vamos a llegar hasta el ascensor. Es por aquí, ¿no? Es por aquí. Después tenemos que seguir por aquí adelante. Vale, venimos aquí. Y con esto llegamos a la zona del ascensor. No. No, hay que ir por esta. Y ahora sí, con esto llegamos a la zona del ascensor. Y nos vamos a enfrentar... Parece que primero nos vamos a enfrentar al Team Rocket. Quizás un combate doble. Vale, si nos vamos a enfrentar al Team Rocket, tiene un Pokémon de tipo veneno. Arbok y Koffing. Ekans y Koffing o Arbok y Weezing. Así que nos vamos a poner a Sandslash. Vamos a poner a Sandslash y vamos a dejar a Wartortle. Vamos a dejar a Wartortle que... Para que suba, para que vaya subiendo un poco de nivel. Aunque también os digo, si después hay un combate contra Giovanni, quiero utilizar a Wartortle, que es tipo agua. Aunque tengo revivir, tengo pociones y tengo cosas, ¿vale? Así que venga, vamos a dejar a Wartortle, vamos a poner a Sandslash también. Y vamos a ir al piso menos 3. Vamos a ir al piso menos 3 para enfrentarnos a Jesse, a James y después a Giovanni. Aquí tenemos un objeto que es... Un frasco de elixir. Bueno, esperaba un MT o algo, pero bueno. Está bien, correcto. Y aquí tenemos ya a estos tres. Pero si tú eres el mocoso del Monte Moon, ¿se puede saber qué pintas aquí? He venido... Quiero unirme a vosotros. ¿En serio? Fantástico, contigo de nuestro lado no habrá nada que pueda... Espera, ¿me estás tomando el pelo? Que sepas que no vamos a dejar que te acerques ni un milímetro más al jefe. Vas a pagarnos las... por lo del fósil, niñato. Pues ya veremos. Combate contra Jesse y James. Contra Meowth no, contra Meowth no combatimos realmente. Podría meterse Meowth también ahí a luchar. Bueno, me sacan a Arbok y a Weezing. Ya los tienen evolucionados. Y nosotros sacamos a Wartortle y a Sandslash. Vale, a Sandslash no le van a poder atacar. Van a focusear seguramente a Wartortle. Así que le vamos a meter un escaldar. ¿A Weezing o a Arbok? Creo que se lo vamos a meter a Weezing. No creo que sea Weezing tenga explosión, pero por si acaso. Vamos a ir a reventarlo rápido. Weezing que tiene una buena defensa física. Pero es que Sandslash es un Pokémon físico, no tengo ningún ataque especial con el que hacerle daño. Vale, Arbok es el más rápido, ataque a Wartortle con Puya Nociva y seguramente Weezing, si es más rápido que Wartortle, puede ser que se lo cargue. No, vale, Wartortle es más rápido, hace escaldar. ¡Ay! Lo va a aguantar, es un Pokémon bastante defensivo. Le va a meter tóxico. Uf, Wartortle ha quedado bastante tocado, ¿eh? Ha quedado Wartortle bastante, bastante tocado. ¿Aguantará el golpe de... ¿De Arbok? En principio debería aguantar el golpe de Arbok. Vamos a ir con Escaldar. Y vamos a hacerle... De nuevo puño hielo, realmente. Es que el Escaldar mata a Weezing, pero... Nada. Wartortle es más rápido que Weezing, creo. Vamos con Escaldar a Arbok. ¿Vale? El Arbok va a golpear sí o sí porque es más rápido. Y no va a matar a Wartortle, vale. Hasta ahí todo correcto. Sandslash se esconde. Y ahora Wartortle en principio se carga a Weezing. Y Weezing no mata a Wartortle. Vale. Hasta aquí todo correcto. Vale, vamos a cambiar ahora a Wartortle, que espero que no muera con el tóxico. Mankey sube al 27, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y Wartortle no mueres con el tóxico. Vale, ahí está. Se queda 9 PS, lo vamos a cambiar, vamos a sacar a... Le va a hacer un ataque de tipo veneno, podríamos sacar a Mankey. Vamos a sacar a Mankey, le va a hacer un ataque de tipo veneno y además Sandslash le va a meter un excavar a Arbok, que puede ser que lo reviente. Vale, va a Mankey, que en principio se lleva una puya nociva, ¿veis? De ataque de tipo veneno. Hostias, pero... Arbok le ha metido mucho. Tío. Si llega a ser premium no lo mata ni de coña. Pero ese Arbok mete bastante, Mete bastante más de lo que yo pensaba. Vamos con Charmeleon y ya esto está acabado. Esto está ya bastante acabado. Pensaba yo que Mankey iba a aguantarlo, pero ya habéis visto que no. Vamos con Puño Trueno, no nos vamos aquí a liar. Vamos con Puño Trueno Arbok. Vamos aquí con Puño Hielo. No vamos a perder más un turno y fuera. Charmeleon, que es el más rápido, hace Puño Trueno, no lo va a matar, pero el Puño Hielo en principio sí, deslumbrar. ¿Me vas a paralizar, en serio? Vale, ha paralizado a Charmeleon.
lo que deja vía libre a Sandslash para golpear y reventar a Arbok. Estamos bastante bien de nivel, ¿eh? Un combate doble a nivel 32. No es tontería, ¿eh? No es tontería. Sandslash lo teníamos al 31, por ejemplo. Wartortle del nivel 34. Vale, perfecto. Eres un mocoso insoportable. Pero si tenía claro que esta vez iba a ganar. Pues parece que parece ser que no, James. ¡Arg! ¡Qué rabia me da! No vayas asombrado por la vida solo porque tus Pokémon sean un poquito más fuertes. Eso, menuda injusticia. Hacerle eso a dos adultos no tiene nombre. Te vamos a dar una lección que no olvidarás. ¡Ojo, Pikachu! ¡El Team Rocket despega de nuevo! Se han cagado, tío. Se han cagado muchísimo. Vale, vamos a curar. ¿Puedo curar desde aquí? No, no puedo curar desde aquí. Vale, vámonos aquí afuera. A Mankey solo lo voy a revivir, ¿vale? Podría curarlo, pero no. Solo lo voy a revivir para que... para que gane experiencia del combate. Y... a Wartortle sí que lo voy a recuperar a tope. Vale, vamos a usar un antiparalizador en Charmeleon. Y vamos a usar... vamos a usar un par de superpociones, ¿vale? Paso de liarme con las... No, mira, aquí le podemos meter una poción normal, ¿vale? Le vamos a meter una poción normal. Se va a quedar a 3 PS del máximo, pero bueno. No está mal del todo. Y ahora lo que estoy viendo es que no tenemos ningún antídoto. Bueno, tengo curas totales, tengo roquicos, que sirve para lo mismo. Y tengo la galleta yantra, que imagino que también. Vale, pues ahí está. Galleta yantra es para problemas de estado, ¿verdad? Sí, también. Vale, pues Wartortle está recuperado de todo. Bueno, está a 3 PS, pero a 3 PS se va a quedar. Y vamos a venir aquí. Y a ver, ¿quién es este tío del pelo azul? Tenemos ahí al Cubone que robó el Team Rocket. Basta con echarle un ojo a ese visor Sylph para percatarse. Sylph S.A. dispone de la tecnología necesaria para desarrollar herramientas que serán de gran utilidad para los fines del Team Rocket. ¿Un dispositivo que revela cosas invisibles? Tiene toda la pinta de ser un juguetito inútil. No obstante, tienes mi permiso para proceder con el plan. Infíltrate en Sylph S.A. y hazte con el control de la compañía. A la orden. ¿Eh? Uno de los ejecutivos, ¿no? O algo. ¿Qué hace aquí este crío? No me parece de recibo estar ahí plantado escuchando hurtadillas en nuestra conversación. Soy Atlas, comandante de Team Rocket. Y no pienso tener contemplaciones contigo, por muy renacuajo que seas. Pues vamos allá, combate contra Atlas. Pensaba que me iba a enfrentar a Giovanni. De hecho, creo que me voy a enfrentar a Giovanni seguramente después a este tío. Me va con Weezing. Joder, claro, yo llevaba a Wartortle pensando en Giovanni. No sabía que me iba a tener que enfrentar a este tío. Vale, Weezing. Uf. ¿Qué hacemos contra Weezing, tío? Es que Weezing realmente es un Pokémon pesado. El veneno que tiene... Es que al veneno, ¿qué le puedo hacer, tío? Al veneno le puedo hacer tierra. Pero Weezing levita. O le puedo hacer psíquico, y no tengo psíquico. Vamos con Sandslash. Vamos con Sandslash, que es tipo acero, y a ver qué me hace Weezing. Porque Weezing antes creo que no ha atacado a Sandslash en ningún momento. De hecho, a Sandslash no le han atacado en el combate ni Weezing ni Arbok. Vamos a hacer una lanza de espada, a ver qué hace. Vamos a hacer una lanza de espada, a ver qué hace Weezing. Nos subimos el ataque. Nos subimos mucho el ataque. ¡Y me hace lanzallamas! ¿Pero qué hace Weezing con lanzallamas? Es por 4 y encima me hace crítico, ¿sabes? Vale, pues no esperaba yo un Weezing con lanzallamas. Vamos con Pikachu. No nos vamos a liar, tío. El Weezing este parece complicado, ¿eh? Hostias. Pues ya está, lo tenemos hecho, ¿no? Parece que no tiene ningún ataque. Pero no, sí que tiene ataque. Tiene lanzallamas, ¿sabes? Joder, y anda que es un mal ataque. Vamos con rayo ese Weezing. Y no lo reventamos, pero sí lo vamos a reventar de dos golpes. Es que Pikachu está roto. Pikachu está roto. Bomba low de Weezing lo aguanta a mitad de vida. Hostias. Weezing, cuidado. Le saca 4 niveles Pikachu. Claro, es que al final es Pikachu. Si fuese Raichu, aguantaría mucho más, pero es Pikachu. Por muy roto que esté, no deja de ser un Pikachu. Me va a sacar un Golbat, vamos a seguir. Vamos a seguir con Pikachu porque en principio de un rayo este Golbat va a caer. Lo que no sé es si ahora nos vamos a encontrar en el combate de Giovanni seguido. Eso sí que podría ser bastante peligroso. Eso podría ser bastante peligroso y aumentaría bastante la dificultad del juego. Es algo que me gustaría porque es un reto real. Vale, este Golbat ha caído sin problemas. Y ahora me enfrento seguido a Giovanni. Molaría eso, eh. Sería complicado, ¿vale? Es evidente, pero molaría. Dentro de lo que cabe, molaría. Yo creo que podríamos hacerlo bien, porque es lo que digo. Giovanni, tipo tierra,
Tenemos a Wartortle, tenemos a Venusaur. En principio no habría problema. Perdóneme, jefe, le he fallado. Que un simple crío haya podido vencerme. Ojo que iba, Vale, puedo curarme. Puedo curarme y evidentemente me voy a curar. A ver, por lo menos voy a recuperar a... a Sandslash, porque me parece un Pokémon muy interesante. No lo voy a... no lo voy a recuperar la salud, pero sí lo voy a revivir para que gane experiencia. Y vamos a darle una super poción a Pikachu. Y con esto vamos a ir a enfrentarnos a Giovanni. Vale. Pues ahí que vamos. ¿Qué pasa, Giovanni, crack? Estoy impresionado, muchacho. Has conseguido derrotar a Atlas ni más ni menos. Hay que tener valor para llegar hasta aquí. El objetivo del Team Rocket es hacerse con Pokémon de todo el mundo y usarlos para financiar toda suerte de planes malvados. Y yo soy su líder, Giovanni. Ojo, Cubone. ¿Cómo dices? ¿Que quieres que libere a Cubone? ¿Sí? Ja, 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 ja. No me digas que eso es lo único que te ha traído hasta nuestra guarida. Tienes agallas. Me has caído bien, joven. No obstante, si piensas interponerte en nuestro camino, tendrás que vértelas conmigo. Pues ya veremos qué pasa contigo, Giovanni, crack. Vamos a reventar a Giovanni, ¿eh? Vamos a por Giovanni, vamos a reventarlo. Jefe de Team Rocket, Giovanni te desafía. Me voy a sacar a un Persian. Claro, Giovanni tiene Pokémon de tipo tierra y tiene a su Persian. No había contado yo con eso. Me saca Persian al 35, ¿eh? De nivel va bastante bien, ¿eh? Uf, a ver qué le hacemos a Persian. Vamos con Escaldar. De un golpe no me va a matar ni de coña. No sé qué va a tener. Sorpresa. Sorpresa, evidentemente retrocedo. Vale, vamos con Escaldar otra vez. Tiene cuchillada, no me hagas crítico, por favor. Vale, no me hace crítico. Pero creo que si me hace un crítico en el siguiente voy a caer, creo que si me hace otro crítico caigo. Vamos a sacar... joder, aquí nos habría venido Sandslash, que es tipo acero y resiste bien el tipo normal. Pero bueno, vamos con Venusaur. Porque Venusaur es un tanque y Venusaur aguanta ahí lo que se le ponga. Vamos a ver qué hace este Persian. ¿De nuevo cuchillada o qué? De nuevo cuchillada, no me hagas crítico, por favor. Vale, no me hace crítico. Vamos con Mega Gotar. Y no sé si va a reventar a Persian, pero sí que le va a hacer bastante daño. Cuchillada, ahora se ha sido crítico y con Mega Gotar me voy a recuperar bastante. Se va a quedar en rojo. Giovanni no cura a los Pokémon, ¿no? Diría que no va a recuperar a Persian. Me hace cuchillada de nuevo. Dime que no me hace crítico. Vale, no me hace crítico. Y Persian va a caer. Me voy a recuperar hasta mitad de vida, más o menos. Vale. Vamos a ver qué más saca. Quizá un Nidoking, ¿no? Yo creo que un Nidoking puede ser lo que saque. O un Nidoqueen. O un Raidon o algo así. Sandslash sube el 32, ¿veis? Por esto quería revivirlo por lo menos, aunque no lo fuese a usar. Me saca un Rhyhorn. Rhyhorn. Primera evolución, ¿eh? No es un Rhydon. Voy con Wartortle, que está a mitad de vida, pero... si es más rápido, lo va a reventar de un golpe. Confío en que Wartortle sea más rápido que Rhyhorn. Wartortle, eres más rápido, ¿no? A ver, es un Rhyhorn. Eres más rápido, ¿no, Wartortle? Sí, eres más rápido. Escaldar, y si no tiene robustez, no tiene ni de coña. Cae de un golpe Rhyhorn y Wartortle, que, bueno, pues ha participado en este combate y va a subir bastante de nivel. Bueno, 34 y medio más o menos. ¿Qué? ¿Esto es imposible? Sí. Mira cómo le cae la gota de sudor, a Giovanni. ¿Cómo he podido perder yo contra un simple niño? Está bien, haz lo que te plazca con Cubone. Ahí está. Y acepta esto como disculpa por haberte subestimado por ser un niño. ¡Ahí está! Nos ha entregado el visor Sylph, que nos va a permitir ir a Pueblo Lavanda, a la Torre Pokémon. Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado, pero no creo que seas capaz de entender jamás mis pretensiones. Así que solo por esta vez te dejaré marchar. Vale. Yo le estoy vacilando con la ropa del Team Rocket. Espero que nos volvamos a ver las caras en combate. Seguro que sí, Giovanni. Bowbone. Vale, Cubone ha regresado a Pueblo Lavanda. Puede que el visor Sylph te ayude a revelar la verdadera forma de los fantasmas. Vale, ¿esto quiere decir que vamos a poder capturar a Gastly? Tiene toda la pinta. Y quiere decir además que vamos a poder llegar a lo alto de la torre Pokémon. ¿Dónde estará...? Por cierto, ¿podemos ir al piso 2? ¿Antes no hemos ido al piso 2? Espérate, ¿antes no hemos ido al piso 2 o es que estábamos en el piso 2? Vale, estábamos en el piso 2 y claro, no se va la posibilidad de ir al 1 o al 3. Vale, nada. Pues, ¿qué estaba diciendo? No sé, que vamos a ir a la cima de la torre Pokémon donde estará el señor Fuji y nos dará la Pokeflauta, en principio. La Pokeflauta o algo que nos sirva para despertar a Snorlax. Que ya sabemos que hay un par de ellos. Oye, esto es nuevo, ¿no? ¿Sube?
¿Qué? Te ha llamado la atención. Te ha llamado la atención mi máquina, ¿eh? ¿A qué mola? Te explico cómo va, se ve que estás deseando saberlo. ¿Quizás el vuelo? Vale, porque has insistido. Verás, esta máquina es nada más y nada menos que la máquina fantabulosa que he hecho yo con la que puedes volar por el cielo. Como en ese juego que mola tanto, pero mejor porque es de verdad. Joder. Un invento sin parangón. Además, como técnica secreta, resulta ideal. El problema es que aún no ha podido probarla a nadie. Pero tú tienes cara de valiente. Así que te voy a explicar cómo funciona la técnica secreta Surca Cielos. Oh, así que tu adorable Pikachu quiere hacer de piloto, ¿eh? Así me gusta. Inspiración en estado puro. A ver qué os explique. Primero te pones así y haces esto, ¿vale? Luego agarras bien el manillar como si te fuera la vida en ello y... ñaca. Después con eso de ahí haces así, me sigues y cuando tiras, ¡buah! Está claro, ¿no? Clarísimo. A Pikachu parece que le ha quedado claro. Pikachu ha aprendido la técnica secreta Surcacielos. ¿Vale? Con la técnica secreta Surcacielos podrás volar a ciudades y pueblos que ya hayas visitado. Pulsa botón X para acceder al menú. Sí, vale. Vale, perfecto. Ahora ya podéis emprender el vuelo y surcar el cielo mientras el aire acaricia vuestros rostros. Vale, pues con esto tenemos vuelo. ¡Hemos conseguido el vuelo! ¡Perfecto! Me parece perfecto, vaya. ¡Ojo, Pikachu aquí bailando! ¡Madre mía, Pikachu! ¿Qué te pasa, tío? Estás aquí a tope. Vale, vamos a usar el vuelo para irnos hasta Pueblo Lavanda. Vale, el vuelo es muy necesario. El vuelo es muy necesario, tío. Te quita muchísimo tiempo. Mira cómo lo subimos ahí con los globos, tío. ¡Hostia, cómo mola, eh! Ah, no se nos ve de bajar. Bueno, da igual. Se nos ve de subir. Por lo menos algo es algo. Ahí hay una mínima animación. Vale, vamos a curar aquí al equipo. Y vamos a ir a la torre Pokémon. Voy a poner a Wartortle del... Bueno, de hecho está de primeras. Vamos a dejarlo porque tiene mordisco. Para los Pokémon de tipo fantasma nos va a venir bien. Y ahora en principio podré empezar a capturar Gastly's. Y quizá algún Haunter también que salga por ahí. El problema de Gastly es un Pokémon muy bueno. Yo pondría Gastly en mi equipo, pero claro. No puede evolucionar a Gengar porque evoluciona por intercambio. Ay, los intercambios, de verdad. ¿Qué hace aquí Dark? La madre de ese Cubone, entiendo que la... Sí. El cráneo de Marowak que alcanza un alto precio en el mercado, y esos canallas harían cualquier cosa por dinero. El pobre Cubone huerfanito está removiendo cielo y tierra intentando encontrar a su madre. Jamás les perdonaré lo que han hecho. Es que es imperdonable. Antes vi que Cubone volvía a adentrarse en la torre. Voy a entrar a ver qué está pasando. E igual también puedo averiguar algo sobre el paradero del señor Fuji. Muchísimas gracias, ten mucho cuidado. Vale, pues vamos para arriba. Oye, Dark, ¿no me has visto? Me da escalofrío solo de pensar en los fantasmas de la torre, pero no queda otra, ya voy. Claro, es que no tienes el visor Sylph, crack. ¿Qué pasa? Anda, José Ángel, has llegado en el momento justo. ¿Lo has oído todo? ¿Quieres acompañarme? Vale. Así me gusta, venga, vamos. ¿Pero cómo que acompañarme? ¿Que viene conmigo? Se ha quedado ahí parado. No viene conmigo. Ni idea. Ni idea, a ver, voy a cambiar de Pokémon porque Venusaur no se ve aquí dentro. Vamos a ponernos a Wartortle un rato. Wartortle que ya le queda poco, le queda un par de niveles para ser Blastoise. Vale, la torre Pokémon ya sabéis que la hicimos entera. Solo nos quedaría llegar al piso final y avanzar por ahí. Vale, aquí ya empiezan a salir fantasmas. Ay, ¿tú crees que de verdad hay un...? Anda, ¿qué es eso, José Ángel? El visor Sylph ha revelado la verdadera forma de los fantasmas. ¡Ojo! Que ahí se desvelan. ¡Hostias! ¡Qué pedazo de Haunter, ¿no? ¡Ostras! Así que los fantasmas no eran más que Pokémon. ¡Uf! ¡Qué alivio! Pues ahí están los Gastly's, tío. Porque desaparecen ahora todos, de repente. ¡Eh, Gastly! ¡Ven para acá! ¡Vale, por fin! Después de bastantes episodios, vamos a meternos de nuevo en una captura. Para capturar a este Gastly. Tenemos Ultra Balls, ¿verdad? Tenemos y podemos comprar ya Ultra Balls. Así que ya, en principio, las Pokéballs y las Supers se van a quedar ahí. Un poco muertas de risa. Vale, casi el genial, ¿eh? Casi el genial, se ha cerrado demasiado el círculo. Pero bueno, es una Ultra Ball, ¿vale? Es una Ultra Ball. Y en principio, sin problemas, capturamos este Gastly, ¿vale? Bien, pues mira, pues hacía mucho tiempo que no capturábamos un Pokémon. Y además es un Pokémon nuevo, Pokémon tipo fantasma. Qué bueno, es lo que decía antes. No puede evolucionar a Gengar, así que no tiene cabida en el equipo. También tiene tipo veneno, ¿no? Que al final ya lo tenemos con Venusaur. Así que no me interesa demasiado. Vamos a subir al siguiente piso. Y aquí... nada, no queda más que avanzar. Si me sale alguno de frente lo capturo, pero en principio no tengo ninguna necesidad de capturar ningún Gastly más. Por aquí no es. Estaba intentando ir por ahí, pero por ahí no era. Vale, vamos a ir por aquí, vamos a seguir subiendo y vamos a llegar a la zona de Marowak. Que claro,
Sí, bueno, tenía puesto a guardarte por los fantasmas, pero bueno, ya sabéis que aquí no se lucha con los salvajes. Pero igualmente para Marowak puede servirme. Y ojo porque hay evento. Fuera. Fuera de aquí. Ojo. Ahí está. ¡Wow! Este es grande con ganas. Usa el cacharro de antes, José Ángel. Ojo. Ahí va a tope. Y aquí se va a desvelar cómo es el espíritu de Marowak. Y aquí está Kyubo. Hostia, qué bien, ¿no, tío? Qué bonito, ¿no? Esto. Parece que el fantasma era el alma errante de la madre de Kyubo. La madre ahora ha partido al más allá y por fin descansa en paz. Has venido hasta aquí porque querías ver a tu madre, ¿no? Kyubo. Siento haberme asustado tanto al ver a tu madre, Kyubo. No puedo dejar a este pobre Kyubo solo, José Ángel, así que voy a acompañarlo hasta su casa. A lo mejor el señor Fuyo está en uno de los pisos de arriba. Cuento contigo para que lo traigas de vuelta también a él. Yo me encargo. ¿No te dan miedo a los fantasmas, José Ángel? Desde luego destilas confianza por todos los poros, sé que puedo contar contigo. Espera, espera, dices que fuiste tú quien rescató a Kyubo del Team Rocket. Venga ya, no me lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Cuándo te has vuelto tan fuerte? Si quieres te reviento ahora mismo, ¿eh? Bueno, pues en ese caso no me cabe duda de que podrás apañártelas de sobra tú solito. Vale, vámonos, Kyubo. Hostia, molaría que yo me pudiese quedar con el Kyubo, tío. En fin, el Kyubo se va y nosotros vamos a seguir por aquí. Ojo, ha salido un Hunter, tío. Hunter es grandísimo, eh. Vale, tenemos un caramelo raro. De hecho, he estado pensando. A ver, tenemos más de un caramelo raro, ¿verdad? Tenemos 6 caramelos raros. ¿Yo por qué no he cogido y he hecho así? ¿Y por qué no he cogido y he hecho así? ¿Sabes? Y ya. Termino está evolucionando. ¡Anda! ¡Termino está evolucionando! Pues sí, pues era tan fácil como esto. No sé por qué no he utilizado los caramelos raros antes. Tenemos a Charizard. Tenemos a Charizard. ¿Vale? Ahí está. Enhorabuena, tu Charmeleon ha evolucionado a Charizard. Ahora sí es un Pokémon en condiciones. Le falta aprender lanzallamas, tío. Aprende lanzallamas o algo, por favor. Lo va a registrar en la Pokédex, ¿vale? Y dime que después de registrarte vas a aprender una lanzallamas, un algo. Ataque ala. Bueno, ataque ala, un ataque de tipo volador importante. Ataque ala además es físico, ¿no? Bueno, de todas formas, Charizard es un atacante híbrido, como veis, 88 de ataque especial y 92 ataque. Le ha salido, ha salido bueno en ataque, malo en ataque especial. Y aún así está más o menos igualado, como veis. Vamos a quitarle imagen. ¿Cuánto tiene de potencia? 70, fuera imagen. Voy a quitar la imagen, vamos a poner ataque ala y de verdad, no sé cuándo aprende lanzallamas, pero ojalá lo aprenda pronto. Y lo mismo que acabo de hacer con Charizard lo podría hacer con Wartortle. No lo voy a hacer porque vamos a utilizar ahora Wartortle. Vale, vamos a capturar a Haunter. Vamos a capturar a Haunter, no es porque quiera capturarlo, sino porque está ahí en medio. Y bueno, pues es un poco más que sumamos a la Pokédex realmente, aunque sea la evolución de Gastly. Vale. Ahí está, vale, genial. Bien, no es un mal tiro, estaba en amarillo. Podría haberle metido una Frambu quizá, pero joder, estamos metiendo Ultra Ball, tío. Pues nada, pues Ultra Ball, genial. Y si no le meto la Frambo, no se captura. Vamos con otra. Otro genial. Otro Ultra Ball. Haunter. 2, 3. Haunter, estás pesado. Estás pesado, Haunter. Vamos con otra. Tercera. 2, 3. Gracias, Haunter. A la tercera. He tirado los 3 tiros exactamente iguales. 3 geniales con Ultra Ball. Y a la tercera se ha tenido que capturar, no se puede capturar a la primera. ¿Para qué? Sube Venus Sur de nivel. De hecho, uno o dos caramelos raros que le he dado a Charmeleon me lo podría haber ahorrado porque estaba ya casi al 35, si no me equivoco. He hecho una tontería, la verdad. Bueno, da igual. Los caramelos raros están para gastarlos igualmente.
¿Ha salido un Golbat? No sabía yo que salía Golbat aquí. Y aquí en principio hay gente de Team Rocket. ¿No hay nadie? No, no hay nadie. Ojo esas estatuas en Ninetales. Ah, pues sí, sí está el Team Rocket. ¡Alto ahí! ¡Deja pasar el Team Rocket! Ese fantasma gigantesco era lo único que nos impedía llegar a lo más alto de esta torre. ¡Eh, déjale! ¿Tú eres ese tal Fuji? ¿Me equivoco? Pues vamos a necesitar que reanudes tus investigacioncitas sobre Pokémon. Oye, que trabajar para el Team Rocket es todo un honor. Ya podrías mostrar algo de gratitud. El Vihales está pasando de nuestra cara. No nos obligues a ponernos serios porque lo haremos. No volveremos a defraudar al jefe. ¿Voy a tener que luchar otra vez contra esta gente? Sí, voy a tener que luchar otra vez contra esta gente. ¿Vamos a luchar? Sí. ¿Cómo está Wartortel de nivel? A ver. Le quedan 1000 puntos de experiencia. Mira, vamos a coger dos caramelos raros. Vamos a tener a Blastoise. Y vamos a salir aquí con Blastoise y con Charizard. Y a ver, y a ver dónde me tenga el Arbok y el Weezing. Vamos a subirlo. Vamos a subir a Wartortel. Podría meter a Sandslash, que al final es mejor, ¿no? Porque es tipo acero y no le pueden hacer nada. Pero vamos con Wartortel evolucionando aquí a Blastoise. Ahí está. Wartortel está evolucionando. Y vamos a tener a Blastoise, a Charizard y a Venusaur. Además a Pikachu, a Sandslash, a Alola. Y por qué no también a Primeape. No sé cuánto le queda. Vamos a ver cuánta experiencia le queda a Mankey para subir. Pero si no le queda mucho, le metemos un caramelo raro y conseguimos ahora mismo a Primeape. Vamos a registrar a Blastoise de la Pokédex y vamos a ver si aprende algo. Quizá aprende algún ataque. No, no aprende nada. No aprende nada. Vamos a mirar cuánto le queda a Mankey para subir. Y si le queda poco, lo dejamos y después este combate en principio evoluciona. Mankey, 534, le queda bastante poco. Vale, pues vamos a sacar a Charizard con Blastoise. Y vamos a reventar a Arbok y a Weezing y a lo que sea. No molestes, bastante tenemos con el abuelo poco cooperativo este. Estamos con ganas de tocar las narices, ¿eh? Muy bien, tú te lo has buscado. Otra vez contra el Team Rocket, tío. Segunda vez en este episodio que luchamos contra el Team Rocket, tío. Bueno, a ver, contra el Team Rocket. Contra Jesse James, quiero decir. Bueno, Jesse James del Team Rocket te desafían. No sé qué nivel los va a tener. En principio los debería tener al mismo que antes. Joder, este combate es justo después. Es que ha sido uno tras otro. 34. Creo que les tiene un poco más, ¿eh? Creo que les tiene que los tiene un poco más que antes. Vale, vamos con Escaldar al Weezing. Vamos a reventar a Weezing. Vamos a reventar a Weezing, que es un Pokémon bastante bastante físico. Vamos con Ascuas y con Escaldar. Vale, Charizard ahora es el más rápido. Y no Arbok. Y Arbok me hace deslumbrar. Me paraliza Charizard el Arbok, muy bien. Le hemos metido el Ascuas, le vamos a meter un Escaldar. Y va a seguir vivo. Por poco. Vale, lo quema. Qué bueno Blastoise. Qué bueno Blastoise. Me hace Bomba Lodo. Me hace Bomba Lodo. Que Bomba Lodo no sé si es especial o físico, la verdad. No tengo ni idea. Ese Weezing va a caer solo con el Ascuas de Charizard. Incluso con la quemadura si se la dejamos ahí. Pero bueno, vamos a tirarle el Ascuas de Charizard. Y vamos a ir atacando a Weezing. A Arbok, perdón. Vamos con Escaldar a Arbok. Y a ver si hay suerte y lo quemamos. Le quitamos más de la mitad de la vida. No, no lo quemamos. Ascuas no se paraliza Charizard y reventamos a Weezing. Vale, solo queda Arbok. Ya el combate está más que hecho. Ahí está que gana experiencia. Gana experiencias también. Y a Mankey le tiene que quedar poquísimo ya para subir de nivel. Vamos con otro Escaldar a Arbok. Y en principio con otro Escaldar está fuerísima. Y a Charizard lo vamos a cambiar por Sandslash de Alola. Porque va a hacerme un ataque de tipo veneno. O cambio a Mankey. No, cambio a Mankey no. Que he cambiado antes a Mankey y me lo reventó. Cambiamos a Sandslash de Alola, que es tipo acero. Y no le va a afectar el tipo veneno. Porque en principio yo creo que Arbok va a atacar a Charizard. Ojo, ojo el predict que le podemos hacer aquí ahora mismo a la IA. Ojo el predict que le acabamos de hacer. Que le había metido una puya nociva a Charizard. Y le da a Sandslash que no le afecta. Escaldar para Arbok y Arbok fuera. Vale, pues es un buen combate. Hemos hecho un buen combate. Quería probar a Blastoise y a Charizard. Aunque Weezing y Arbok pues no fuesen los mejores Pokémon contra los que combatir. Y hemos hecho un buen combate, hemos adivinado ahí que iba a atacar a Charizard. Hemos sacado a Sandslash para que no le afectase. Y Mankey es el último que va a evolucionar en este episodio. Hemos conseguido las tres evoluciones hoy con ayuda de caramelos raros. Pero caramelos raros legales, que habíamos conseguido durante la serie. Y con esto vamos a tener ahora mismo el equipo ya entero. ¿Vale? ¿Va a haber cambios en el equipo de aquí a la Liga Pokémon? Sí, en principio sí. En principio va a haber algún cambio.
Pero de momento, hombre, pues se nos queda un equipo bastante, bastante interesante, la verdad. Los datos de Primate se han registrado, tenemos aquí al Pokémon Mono Cerdo. Y va a aprender algo. Quiere aprender Furia. Uff, Furia. Al usarse aumenta el ataque del usuario cada vez que es golpeado. Nah, no se lo voy a enseñar. No me interesa. Prefiero los ataques que tiene ahora mismo. Vale, pues vamos a ver. Otra vez nos has vencido, pero qué artita me tienes. El traste de nuestro plan magistral, el de secuestrar a la vieja, es este. El jefe nos va a echar una buena. Será mejor que vayamos a Ciudad Azafrán a ayudar a los demás a infiltrarse en Sylph S.A. A ver si así podemos tener al jefe contento. ¡El dinero que despega de nuevo! Pues adiós. Despega de nuevo. Y fuye, ¿qué? Te has quedado ahí clavado, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo? ¿Que el Dendro que planeaba forzarme a colaborar en sus perversos planes? Estaba tan centrado en mis plegarias por el alma de Marowak que ni me he dado cuenta. Parece que su alma al fin podrá descansar en paz. Me gustaría darte las gracias. Ven, acompáñame. Me va a llevar al refugio este, ¿no? Bueno, José Ángel, completar la Pokédex te va a suponer mucho esfuerzo. Para conseguirlo has de adorar a los Pokémon, de eso no cabe duda. No sé cuánta utilidad te será esto, pero quizá te venga bien para conseguir tu objetivo. Me entrega la Pokéflauta. Ahí está, Pokéflauta. Que nos va a servir para despertar a Snorlax. Hay algunos Pokémon que se despertarán al escuchar el sonido de la Pokéflauta. Úsala si necesitas abrirle los ojos a alguno que te encuentres por ahí. Vale, pues ahí está, tenemos la Pokéflauta. Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás, porque yo te amo.